para fortalecer nuestro abdomen. Si tú quieres tener un abdomen tonificado y fuerte, tienes que hacer estos ejercicios. Nuestro primer ejercicio, lo que vamos a trabajar va a ser una plancha baja. Vamos a colocar nuestros codos en el piso, vamos a abrir nuestras piernas al ancho de la cadera y aquí muchas veces dejamos caer nuestra espalda. Es necesario que metamos nuestro ombligo hacia arriba, empujemos con nuestro glúteo y de esta manera estamos jugando contra la gravedad. Mi estómago se quiere ir hacia abajo, yo tengo que mandarlo hacia arriba y este es un excelente ejercicio para reducir nuestra cintura. Nuestro segundo ejercicio, nos vamos a colocar boca abajo y lo que vamos a hacer, vamos a juntar nuestro talón lo más pegado hacia el glúteo. Podemos colocar nuestras manos dobladas agarrando nuestros hombros o bien sujetando nuestra nuca. Y lo que vamos a hacer es una ligera flexión y bajamos de manera controlada. No es necesario subir tanto, ya que eso puede tener problemas en la lumbar. Lo que es necesario es aquí, subimos poquito y bajamos. Subimos y bajamos. Cuando yo bajo, tengo que tratar de meter el ombligo hacia adentro para todavía activar más mi abdomen. De esta manera, estamos trabajando todo nuestro recto abdominal. Nuestro tercer ejercicio, vamos a estirar nuestras piernas y vamos a recostarnos. Vamos a juntar nuestras manos en la nuca y lo que vamos a hacer es subir una rodilla y vamos a girar y luego cambiamos y lo vamos alternando. Este ejercicio se llama Bicycle Crunch, lo podemos trabajar aquí o bien con las piernas en el aire y ya lo vamos alternando. Con este ejercicio trabajamos tanto el recto abdominal como los oblicuos. Nuestro cuarto ejercicio es igual, vamos a subir nuestras piernas, mandamos nuestros brazos hacia atrás y aquí lo que va a hacer nuestra espalda es que se va a querer arquear. Yo tengo que trabajar metiendo el abdomen para que no se arquee mi espalda y con este ejercicio estamos reduciendo toda nuestra cintura. Es necesario siempre estar metiendo el ombligo. Imagínense que les van a tomar una foto, reduzcan lo más que se pueda esa cintura. Y nuestro último ejercicio, vamos a poner nuestras manos debajo de nuestros glúteos, vamos a estirar nuestras piernas y vamos a trabajar aquí unos cambios de manera alterna. Esto se le conoce como patadas de nadador o mejor conocido como flutter kick. Te recomiendo trabajar estos ejercicios en un rango desde 10 repeticiones hasta 30 repeticiones, dependiendo de cómo sientas el abdomen, en un total desde 2 series hasta 5 series. Recuerda que para trabajar nuestro abdomen no nada más es trabajar las abdominales, también es necesario cuidar nuestra alimentación. Y recuerda que no importa qué tan lento vayas, siempre y cuando no te detengas. Vamos a regresar al estudio con un abdomen más fuerte.